Hola a todos, bienvenidos al Magazine del TCR South America Banco BRB. Nos encontramos en el hermoso Autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, donde se realizó este fin de semana la primera fecha Endurance del Campeonato 2023 del TCR South America, con muchísima acción, una carrera impresionante. Y el Magazine del día de hoy va de la mano con lo que fue la carrera, con muchísimo material, muchísimo contenido, y comienza de esta manera. Tenemos entrevista con Toti Farina, director del Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y una de las glorias del automovilismo argentino. Vamos a hablar también con Nono Figueiredo, jefe de equipo del Cobra Racing. Vamos a hablar con Darío Ramonda, titular del Toyota Team Argentina, uno de los equipos que se sumó este año de manera oficial al TCR South America Banco BRB. Se corrió la carrera número uno en formato Endurance que va a tener el campeonato 2023. Vamos a escuchar la palabra de Gonzalo González, comisario de Codasur, que nos cuenta justamente cómo es este formato. Y vamos a estar también charlando con Ignacio Montenegro, de Escuadra Martino, uno de los grandes animadores del campeonato 2023. Además, vamos a repasar toda la acción que dejó la carrera Endurance en Termas de Río Hondo. Desde un comienzo tenía proyectos, se los llevo al gobernador Gerardo Zamora, que es una persona extraordinaria, que es todo en base a lo que él... Yo le decía, ¿podemos hacer esto? Y bueno, nunca dijo que no, porque esto le gusta y está encantado, principalmente todas las motos que tenemos ahí arriba también. Dice, tendríamos que hacer un museo. Sí, lógicamente que sería un museo. Dice, lo podemos hacer sobre la costanera. Yo, fue mi idea, le digo, no. Tiene que estar sobre el circuito para que podamos hacer los palcos que tienen de arriba, del segundo piso y tercer piso, donde se ve prácticamente todo el circuito. Y bueno, ahí todo el comienzo, es creando todos los días. Esto ya hace, desde el comienzo que empezamos a desmontar, hace 18 años. Tenemos autos de la historia, como es la Fuerza Limitada, que se corría de los muchos años, que se trajo de Marco Juárez. Hay Fórmula 1 de la historia. Ahí está el Fórmula 1 que está ahí en la punta, el primero, que ganó Ternengo en el año 72. El Humberta Tornado. Tengo el turismo de carretera que es mío, pero que yo lo corrí 5 años y se lo adquirí a Pincho Castellano. Y también tengo el TC2000 que se lo compré a Yoyo Maldonado, el Dodge 1500, en la cual lo corrió primero Di Palma y después lo corrió Yoyo Maldonado. Y yo, gracias a Dios, corriendo en el campeonato que era Turismo del NOA, donde entraban 5 provincias, ganamos 2 campeonatos. La categoría es muy linda. Yo creo que es una categoría de mucho futuro, porque no es una categoría únicamente nacional, sino sabemos que está corriendo en Brasil y que está corriendo en Uruguay, donde ya hay muchos pilotos que se están adhiriendo, cada vez son más. El año pasado había 18 autos acá y ahora hay 22, son 4 autos más. Así que yo creo que es una categoría de gran futuro. Y la acción obviamente comenzó el viernes, pero de lo más interesante también estuvo el sábado con la quali, que obviamente estaba dividida entre los pilotos invitados y los pilotos titulares. La compartimos a continuación. Sábado comenzaba la actividad en el Autódromo Termas de Río Hondo bien temprano con los entrenamientos, y después era el turno de la clasificación, que tenía en la Q1 a los pilotos invitados que comenzaban a buscar sus tiempos en el Autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Ahí los vemos saliendo a pista en busca de lograr el mejor tiempo, repetimos.
La clasificación se definía en base al mejor tiempo del piloto invitado, que se sumaba al mejor tiempo del piloto titular. Vemos un Lincoln Co. saliendo de pista y a Lucas Colombo Russell, el compañero de Nacho Montenegro, el puntero del campeonato, y a Gastón Iansa, uno de los más rápidos en la primera clasificación. De hecho, el Toyota que originalmente maneja Bernie Javer se iba a ubicar entre los más rápidos, y el PMO Racing, el Peugeot de Damián Fineschi y de Facundo Márquez, que iba también a ser de los más rápidos. Y acá vemos en escena al protagonista de la Q1 y del fin de semana, a Jorgito Barrio, el piloto que se subió al Cupra del W2 Pro GP, y que, la verdad, una tarea increíble la del piloto argentino, el muy joven piloto argentino, que iba a terminar logrando el mejor tiempo en esa Q1. Entran los pilotos a boxes, los autos cambian, los neumáticos, pero también cambian los pilotos, porque finalizaba la Q1 y era momento de los pilotos titulares. Juan Macasela a bordo del Honda de Escuadra Martino, y lo veíamos colocándose el casco, y salen los pilotos en busca de lograr la tan ansiada pole position. El Rafa Suzuki, que se volvía a subir al Lincoln Co, el picante piloto brasileño, está teniendo una muy buena tarea en el TCR South American Banco BRB. Y ahí lo vemos a Bernie Javer, también, lo dijimos, una de las duplas más rápidas que iba a terminar cerrando un fin de semana muy, pero muy positivo. Sin duda la sorpresa más grande estuvo acá con este Peugeot del PMO Racing, que se terminó metiendo entre los más veloces de la mano de Damián Fineschi, jefe de equipo, ingeniero de ese auto y también piloto. Ahí vemos el resultado final: Rafa Reis y Jorgito Barrio, un tiempazo para quedarse con la pole position, que obviamente después iban a capitalizar al momento de la carrera. Vemos los festejos y escuchamos la palabra de los protagonistas. Así es, agradecido a Rafa, a Serafín y a todo el equipo de Dos Pro por el excelente trabajo y la confianza de poder tener el privilegio de manejar este hermoso Cupra, que no solo hermoso para la vista, sino que anda excelente. Y me encontré en un auto 10 puntos para clasificar. Sin duda que poco por mejorar del auto. Se sintió muy bien desde el momento 1, desde el viernes, y hoy en la clasificación hicimos lo que teníamos que hacer. Yo salí a tirar, hice una buena vuelta y Rafa administró, así que hicimos un buen, hasta ahora venimos haciendo una excelente dupla. Bom, sábado excelente, conseguimos desenvolver bastante o carro durante os treinos. Meu companheiro fez um excelente trabalho, foi primeiro no grupo dele, com uma margem boa que deixou ir para a classificação um pouco mais tranquilo. Conseguimos também ser primeiro no meu grupo, o que mostra realmente um excelente desempenho do carro, e muito feliz com o sábado, mas a gente sabe que é só o primeiro passo, o que importa realmente amanhã, e vamos analisar tudo com calma agora para tomar a melhor estratégia e ter o melhor desempenho amanhã. Ahora llegó el momento de que repasemos la charla que tuvimos con Nono Figueiredo, jefe de equipo del Cobra Racing, una de las estructuras que hace más tiempo está dentro del TCR South America y que para este fin de semana ya también contaba con los dos Toyotas. Hubo cambios de autos en el equipo y obviamente conocemos la palabra de Nono Figueiredo a continuación. La equipe Cobra Racing Team se juntou à TCR desde a primeira corrida em 2021. Passaram-se 21, 22 e agora 23, com mais carros, sem a pandemia. É muito, muito interessante e importante ver o crescimento da categoria. Quanto à minha equipe, esse ano vem sendo um desafio muito grande, porque eu comecei com um carro da marca Audi e um carro da marca Toyota. E depois de duas corridas, eu consegui trocar o segundo carro, trocar o Audi que eu tinha por mais um Toyota. Então agora a equipe são dois carros Toyota, o que me dá um orgulho grande de estar representando essa marca no campeonato. Então eu me sinto extremamente feliz de estar na categoria, só que com imensos desafios pela frente. Principalmente o desafio de ter uma equipe protagonista. O projeto Toyota é um projeto novo e não queria também deixar de agradecer ao apoio do Daril Ramonda, que desde o ano passado me acolheu bastante quando eu disse a ele a intenção de ter dois carros da marca Toyota. Se não fosse ele, a categoria e também o Vitor Rosso, que me ajudaram em vários processos aqui na Argentina,
eu não conseguiria ter esses dois carros, então faço questão aqui de agradecer a eles. E na parte técnica é colaborar com o desenvolvimento junto com a equipe do Vitor Rosso e junto com a equipe TTA. Tenho certeza que sim, e é natural. O ano passado a Toyota fez 3 corridas com 1 carro apenas, apesar de ter tido excelentes resultados. Agora são 6 carros trabalhando todos juntos, colhendo muito mais dados. Então, obviamente, que esse processo ele está no começo. Tem um longo caminho pela frente comparando com as outras marcas que já estão aí há muito mais tempo. Então é isso, né? É um processo longo e um processo infinito, porque esse tipo de desenvolvimento nunca acaba. Como te contaba, este fin de semana aquí en Termas de Río Hondo se corrió la carrera número 1 en formato Endurance que va a tener el campeonato 2023. Y si vos querés saber todos los detalles de este tipo de carreras, vamos a escuchar la palabra de Gonzalo González, comisario de Coda Sur, que nos cuenta justamente cómo es este formato. Esta segunda fecha se corre con carrera de Endurance. Consiste que corren 2 pilotos en una carrera de 1 hora, ¿sabes? Que por lo general son carreras de 30 minutos, esta es 1 hora, por eso es una carrera de Endurance, con cambio de piloto. Entre la vuelta 15 y 21 se genera el cambio de piloto, solo está autorizado a hacer cambio de piloto, no hay otra modificación que se pueda hacer en el auto. Se cambia piloto y el segundo piloto corre la segunda parte. Tienen 1 minuto 45 para cambiar el piloto dentro de la calle de boxes. ¿Cómo se genera ese tiempo? Es en la entrada de pits, se le toma el cronometraje al auto cuando ingresa, ahí va corriendo el tiempo y el auto cuando sale de los pits, ahí tiene que estar por encima del minuto 45 o en el minuto 45. Si lo hace en menor tiempo, recibe un recargo de 90 segundos a ese binomio que no respete el cambio en ese tiempo. Los pilotos 1 hora antes de la carrera tienen que declarar quién va a largar para la dirección de la prueba, los comisarios deportivos y la prensa saber quién está en ese momento en el auto. Pero ellos eligen quién larga en la primera parte y obviamente que en la segunda parte va el piloto que quedó en esa parte no corrió, ¿no? El ruido que tiene este 10 cilindros es una barbaridad. Yo me quedé súper enamorado cuando andaba en Norberto y después cuando andaba Matías Rossi también. Así que bueno, para mí esto es una gran alegría que mi nieto pueda dar unas vueltas en ese auto. Algo me voy a llevar en la historia para decir que estuvieron girando. No es un solo sentimiento, es una mezcla de todo, emociones. Es un fin de semana que no teníamos pensado que ocurra. La verdad estoy muy agradecido con el presidente de TCR, el presidente del autódromo, el presidente del museo, por darme esta hermosa oportunidad y bueno, estar aquí compartiendo junto con ustedes. Iniciando un campeonato desafiante para nosotros. Ya este año constituidos como equipo, de vuelta el TTA en pista, nuestro Toyota Team Argentina, el histórico que tiene ya 24 años de su nacimiento, por supuesto como siempre con Toyota, un equipo que se ha constituido como yo quería, con digamos, fuerte equipo técnico de respaldo, nuestra gente de siempre y con Bernie Javer, un piloto que ya ha demostrado en este tiempo el nivel al que ha llegado, que nos va a dar seguramente muchas satisfacciones en conduciendo el auto, y con Manu Zapac, también un piloto que se afianzó en la categoría, que ha conseguido muy buenos resultados y que tiene
conocimiento de los lugares también donde vamos a ir a correr. Vamos a visitar otros dos países, además de Argentina, categoría que está creciendo claramente, que ha tenido un nuevo paso hacia adelante. Está recibiendo pilotos de categorías como el Stock Car en Brasil este año. Yo he tenido muchas conversaciones con pilotos del Stock Car, que en algunos casos están llegando y en otros casos están mirando la posibilidad de llegar al TCR sudamericano. Esto claramente pone en valor a la categoría, se acerca al límite del parque establecido para poder competir en ella. Me parece que se dan cuestiones que son muy objetivas, más allá de la voluntad o el entusiasmo que uno tenga, objetivamente están ocurriendo cosas que demuestran que la puesta en valor del TCR y su fundamentación, digamos, su consolidación, está claramente ocurriendo. Un campeonato que va a tener, además de lo que recién mencionaba, dos fechas en las que vamos a poder confrontar con los equipos que están corriendo el World Tour, el máximo nivel mundial, que van a estar alrededor del mundo compitiendo y que van a llegar a Uruguay y Argentina. Dos fechas en las que nos vamos a poder medir con ellos. El incentivo de lograr estar entre los 60 mejores en el mundo para ir a ese nuevo gran desafío global, mundial, único, que se va a hacer en Jeddah, entiendo. Entonces, de mucho valor, es muy importante. Tengo mucho entusiasmo por empezar a ver dónde estamos en relación a nuestros rivales y cómo avanzamos en el transcurso del año. Es momento de escuchar la palabra de Ignacio Nacho Montenegro, uno de los pilotos más jóvenes de la categoría y que también más éxitos lograron, tanto en 2022 como en 2023, donde ya subió varias veces al podio. Es un personaje muy divertido de escuchar y vamos a ver la entrevista que tuvimos justamente con Nacho Montenegro. El año pasado, la primera vez que me subí a un TCR, primero tuve la oportunidad de subir un Peugeot con Fineschi. Fue creo que a principio del año, el año pasado, di mis primeras vueltas, pusimos gomas nuevas y me quedó muy linda sensación. Cuando vine para acá, para Termas, con la oportunidad de correr con el Beu Yolami, tomé el fin de semana como un fin de semana perfecto para crecer como piloto y como persona, como lo crack que es el Beu. Que me quedó una linda sensación de ese fin de semana, por más de que se nos escapó la victoria por muy poco. Y la adaptación, dentro de todo, fue rápida. Vengo de manejar el TC2000, que por ahí tiene un poco más de carga aerodinámica y un poco más de caballo de fuerza y de torque. Pero la goma es muy diferente, es una goma mucho más dura. Pero el concepto, básicamente, de la tracción delantera es la misma. Entonces, creo que dentro de todo la adaptación fue más rápida que por ahí hubiese sido con otro auto. Superamos un poco las expectativas que teníamos planteadas a principio de año. Sí hicimos un laburo para merecerlo. La pretemporada fue increíble junto a Seba Martino. Si bien fueron dos pruebas, no fue tanto, pero sí fueron muchas la cantidad de vueltas que dimos. Y sabemos que cuando se mezcla y se baraja de nuevo, como lo es este compuesto nuevo de goma, puede haber una diferencia en las primeras carreras hasta que todos podamos encontrar un setup ideal para su auto. Entonces creo que la diferencia que por ahí hicimos las primeras fechas se debe al funcionamiento que encontramos rápido con la goma Kumho. Estoy al tanto del ranking en sí, de la oportunidad que te da de estar dentro de los 45 primeros, de la oportunidad que te da de ir a correr una fecha en el exterior. Estoy al tanto de por ahí en las posiciones, pero no mantengo mi foco ahí, sino que mi foco es seguir aprendiendo del auto, del concepto en sí, en qué puedo seguir mejorando, en qué puedo seguir puliendo. Es un fin de semana que comparto con Colombo Russell, uno de mis dos profesores, que claramente tiene más experiencia que yo, que va a estar un poco más rápido que yo, y eso me va a permitir de mejorar mi calidad como conducción. Es una fecha que es más larga la carrera y se puede dar de todo. Puede tener una ruptura de auto, una ruptura de los otros autos también. Te puedes encontrar con la carrera estando cuarto o quinto. Es una carrera muy particular y que es muy larga, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se gana todo en la primera curva ni tampoco en los boxes. Gana el que más contundencia tiene y que la dupla más pareja sea. Entonces, claramente creo que es una carrera que para tomarla en calma al principio y atacar sobre el final. Domingo, y llegó el turno de la carrera, la primera en formato Endurance para el TCR South America Banco BRB en este 2023. Los autos que largaban en movimiento, y vemos rápidamente a Jorgito Barrio disputando esta primera posición con Facundo Márquez. Escuchamos dentro de muy poquito la palabra del piloto que nos contaba sus sensaciones en la largada. La
largada no fue buena, no por una cuestión de reacción. Yo no acostumbrado a los motores turbo, largué regulando y aceleré a fondo y obvio no tenía el turbo cargado, pero en el calentón no te das cuenta si no lo tenés fresco en la cabeza. Y Facu viene corriendo con motores turbo, entonces venía freno acelerador y ahí me dormí un poco. Pero la cuerda era mía. Mantuve mi línea, por eso gracias a esos raspones también mantuve la punta y de ahí en adelante me puse primero, administré un poco. Creo que salió bien para lo fuerte que me pegó Balbi en la curva 2. Pudimos sacar la barata dentro de todo. Pude maniobrar para un lado, maniobrar para el otro y sacarlo a la pista. Y de ahí fue una carrera en la que nos empezamos a quedar sin freno. Creo que fuimos los que más penamos por culpa de eso. Y llegamos donde llegamos, por suerte entramos a los puntos, nos vamos con menos diferencia, pero bueno, es una carrera que tenía bastantes kilos. Aprovechamos para descargar e ir con todo para Interlagos. Escuchábamos a Nacho Montenegro también, que tuvo que muñecar ahí para no perder el Honda Civic de escuadra Martino mientras continuaba la acción en esta fecha Endurance. Veíamos también al Cupra de Galid Osman, que venía remontando posiciones, había largado desde el fondo y nos metemos desde adentro del Honda para ver a Nacho Montenegro también empezando a recuperar alguna de las posiciones perdidas. Y ahí vemos a Manu Zapag, que por romper algo en la dirección tenía que abandonar el piloto de Tigre. Y la acción que continuaba acá con esta linda batalla que se dio entre el Toyota, que en ese momento manejaba Gastón Llanza. Luchamos bastante, bien, siempre con respeto. Nosotros ya veníamos no pudiendo incrementar el ritmo que teníamos, así que nada, Facu avanzó ahí en unas vueltas, me acortó bastante y empezó a hacer maniobras, así que nada, nos pudimos defender bien. Sí. Sabemos que en ese caso tenemos que ser inteligentes, porque yo sabía que venía con un auto más completo. Teníamos un fuerte frenando nosotros. Lo intenté, no logré sobrepasarlo del todo. Y después concluimos que si hacemos una buena parada en boxes, Damián iba a tener toda la carrera para sobrepasarlo. La realidad es que fue así. Hicimos una buena parada en box, un buen cambio de pilotos y nos permitió eso, salir adelante de ellos. Importantísimo el trabajo de los mecánicos y el cambio de pilotos para que el Peugeot del PMO Racing pueda superar al Toyota del TTA en los boxes. Vemos el momento de cambio, sale Nacho Montenegro, entra Lucas Colombo Russell, a ver si podía retomar algunas posiciones que había perdido el Honda Escuadra Martino. El Paladini Racing también haciendo lo propio, los mecánicos que trabajaban. Un poco golpeado el Cupra de Gali Osman, que ahí se subía Felipe Lapena, el piloto brasileño que también hizo un buen trabajo. Y acá el momento en el que sale el puntero, Jorgito Barrio, le deja su lugar a Rafa Reis, que va a mantener lo bueno que hizo el piloto argentino para terminar llevándose la victoria en esta carrera de Endurance. Atención también a este encontronazo entre el auto de Rafa Suzuki y también el Peugeot. Había algún toque y acá el que se va es Tito Besón, el experimentado piloto, que rápidamente también mucha muñeca para recuperar ese auto que parecía perdido. Y una de las lindas batallas del fin de semana, Juan Pablo Besone con el Peugeot 308, Lucas Colombo Russell con el Honda Escuadra Martino y Felipe Lapena con el Cupra del W2 Pro GP va a ser quien termine sacándole mayor jugo a esta batalla, que fue sin duda una de los más entretenidos que tuvimos el fin de semana. Y vemos el momento en el que Juanpi pierde, le termina pegando un poquito al Honda y es Gali Osman el que aprovecha. Y ahora sí, el momento de la bandera cuadros y la celebración del W2 Pro GP. Escuchamos a Rafa. Realmente, esse ano a gente, todas as corridas, sempre muito rápido, mas a vitória não tinha vindo ainda. Então, bastante feliz que essa vitória veio e que ela sirva como marco para a gente retomar aí a busca pela liderança, pela disputa do campeonato. Vai ser um campeonato muito bom do começo até o fim. Infelizmente, na última corrida tivemos algum problema, o que dificultou estarmos numa posição melhor. Mas, bom, uma excelente escolha de companheiro, fez um excelente primeiro trabalho. E minha função foi mais administrar, então só agradecer mais uma vez o excelente trabalho da W2. E como um todo, é muito bom estar aqui em Termas, um excelente autódromo, um excelente campeonato. Bom, só motivo para comemorar hoje. É.
Bueno, primero que correr con Rorro, a mí me encanta. Siempre lo he invitado, una carrera no vino, vino Fernando Rama, pero bueno, es con el que me gusta correr, me ayuda mucho. Pero muy contento con la carrera, más allá del toque que tuve en la 2, que me relegó para atrás y se me hizo una diferencia, pues venía muy rápido Batista. Pero bueno, así son las carreras y me mantuve en seguir corriendo y dije, está, cuando le entregue el auto a Rorro, se sube el padre y se va a emparejar un poco, es la verdad, pues no vamos a mentir, bueno, se empareja bastante más y bueno, está. Y las carreras son así, hay que terminarlas, ¿no? Hemos llegado al final del magazine del TCR South America Banco BRB el día de hoy. Obviamente fue un lujo haber visitado la hermosa provincia de Santiago del Estero y este increíble autódromo de Termas de Río Hondo. Obviamente nos reencontramos la próxima en Interlagos con más magazine del TCR South America.